de afirmar y afinar mi alma y modelar mi corazón, compadécete de su fragilidad. No me mires con gesto insociable. Si no te comprendo todavía, ten paciencia. No reprimas siempre tu gesto, mis impulsos. No te molestes, muy bulliciosa alegría, compártela. No comprima mi débil inteligencia con nociones excesivas. Enséñame lo útil, lo verdadero y lo bello. Lo bello, maestro, que mis ojos aprendan a ver y mi alma a sentir. Desentraña la belleza de cuanto me rodea y házmela gustar. Trátame con dulzura, maestro, maestra, ahora que soy joven. ¿Quién sabe los dolores que me deparan el destino? Y en medio de ellos, el recuerdo de tu benevolencia será generoso estímulo. Santificado sea tu nombre, que te alabemos todos y todas. Que descubramos y que podamos reconocer en cada persona que tú estás ahí en alma, vida y corazón. Venga tu reino, el reino que Jesús enseñó a todos y nos sigue enseñando. Sean bienvenidos estudiantes de las diferentes comunidades, de los diferentes colegios, a esta grandiosa universidad que lo espera con los brazos abiertos, ¿verdad? Con una calidad de educación, con maestros de excelencia, por cierto. Y nosotros estamos aquí en representación de los estudiantes. Somos un gremio estudiantil que vela por el derecho como tal, pero más que el derecho, esforzarse por la calidad de la educación, especialmente en la región autónoma de la costa caribe de Nicaragua. Hoy más que nunca ustedes han dejado su familia, ¿verdad?, para emprender el camino de la universidad, para ser profesionales y dar ese fruto que la comunidad espera. Los médicos, los ingenieros, los que optan a las diferentes carreras. La universidad hoy más que nunca estamos presentes, ¿verdad?, con las autoridades, y sobre todo nosotros queremos que ustedes se sientan a gusto. Una vez que ustedes ya están registrados, matriculados, tendrán acceso a internet, ¿verdad?, para las investigaciones, para que ustedes puedan sentirse más cómodos como una herramienta principal, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es Google, para que ustedes pues puedan hacer sus investigaciones. Ya lo que es Facebook y todo, WhatsApp, ya eso les corresponde a ustedes, ¿verdad? Pero la universidad se compromete para tener una red inalámbrica más cómoda para ustedes. También a los becados internos también les queremos decir que son bienvenidos, que tienen mayor responsabilidad, ¿verdad?, a los que son internos, a los que son becados, porque es una responsabilidad más social que ustedes tienen que aportar con su excelencia académica y responder pues a Nicaragua, que a través de un 6% constitucional pues logramos que nosotros hoy más que nunca podamos tener 186 millones de córdobas, ¿verdad?, actualidad. Años anteriores nos venían 206, pero esta vez pues tenemos ese retrasito para que ustedes pues podamos sentirnos cómodos, no exigir mucho, pero sí dar más para que nosotros podamos seguir adelante. Muchísimas gracias, siempre a la orden. Estamos ahí en la Asociación de Estudiantes, en el módulo Canadá. Muchísimas gracias. Para nuestra institución, porque marca
el momento en que regresamos a una de nuestras actividades fundamentales. Marca el momento en que regresamos a las aulas de clase y de forma muy especial con los estudiantes de primer ingreso. Por eso, permítanme, en nombre de la dirección de la universidad, darles a estos estudiantes la más cordial bienvenida a la Bluefields Indian and Caribbean University, que queremos que la hagan suya, que sea su universidad. Una universidad que fue pensada para atender a jóvenes como ustedes, jóvenes de la costa caribe nicaragüense dispuestos a superarse académicamente para luego poder construir conjuntamente una costa caribe cada vez más próspera. Esta universidad surgió para brindar oportunidades a personas como ustedes. Oportunidad para que ustedes se puedan desarrollar académicamente, para que puedan desarrollar sus talentos, de conocer mejor a su región, la oportunidad de fortalecer su identidad y su cultura. El lema de nuestra universidad reza: la educación es la mejor opción para el desarrollo de los pueblos. Y nosotros operamos bajo esta filosofía, plenamente conscientes que mientras mayor preparación tenga nuestra región, mayores oportunidades tendremos de progresar. Y cada uno de ustedes tiene importantes aportes que hacer. Esta sociedad la construimos entre todos y todas. Y mientras mayores capacidades tengamos cada uno de nosotros, mayores y mejores contribuciones podremos hacer. Esta tarde, estudiantes de primer ingreso, quiero felicitarlos por la decisión que han tomado de continuar estudiando. Debo decirles que como institución estamos felices de poder trabajar en conjunto con ustedes. Nuestros docentes se han dedicado y se han preparado para poder atenderlos. Si en algún momento les asaltara alguna duda sobre una asignatura en particular o cualquier aspecto de la vida universitaria, consulten con sus docentes, aprovechenlos, hablen con ellos. Sus docentes y el equipo del Departamento de Formación General están preparados para atenderlos, para intercambiar con ustedes sus conocimientos, sus experiencias y aconsejarlos de la mejor manera. Ellos comprenden plenamente las inquietudes que ustedes podrán tener. Comprenden que el salto de la educación secundaria a la educación terciaria genera temores e inquietudes. Pero los temores e inquietudes que puedan tener se disiparán conforme avancen en sus estudios y asuman con responsabilidad la vida universitaria. Una recomendación que quiero dejarles en esta tarde es que se preocupen por ser siempre lo mejor que puedan ser. Cada actividad que tengan que hacer en esta universidad, háganlo de la mejor manera. Los talentos que ustedes poseen se verán fortalecidos cada vez que los ponen a prueba. Asuman una actitud de mejora continua. No compitan con sus compañeros o compañeras de clase. No traten de ser mejores unos que otros. Más bien, compitan consigo mismos. Traten de desarrollar al máximo sus habilidades. Y no se desanimen ante los primeros tropiezos. Los obstáculos encierran muchos aprendizajes que los fortalecerán. También los invito a que siempre trabajen en equipo. El mundo moderno requiere que todos sepamos trabajar conjuntamente. El trabajo colaborativo es una capacidad que asegura el éxito. Quiero agradecerles en esta tarde por la confianza que están depositando en nosotros como institución, tanto ustedes como sus familiares y amigos que los están apoyando.
Esto nos satisface grandemente, pues nos hace sentir que estamos avanzando con respecto a nuestra función y nuestra visión. Para cerrar, quiero desearles éxitos en este primer semestre de su carrera universitaria, pero también éxitos a lo largo de sus estudios universitarios. Que mientras estén en esta universidad, tengan muchos momentos placenteros en donde puedan sentir que están avanzando en sus aspiraciones profesionales. También quiero desearles éxitos una vez que hayan finalizado sus estudios y se inserten con acierto a las actividades económicas de nuestra región. Que puedan sentir que han tomado la decisión correcta y se sientan satisfechos de poder contribuir desde su formación profesional al desarrollo de nuestra región. Nuevamente, sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias. Sí queremos progresar, sí queremos desarrollarnos como jóvenes y como profesionales a la misma vez. Este año nosotros contamos con colectivos de docentes de las diferentes disciplinas que van a estar al servicio de cada uno de ustedes como estudiantes, tanto del turno vespertino como del turno matutino. Queremos instarles a que ustedes sean esos hombres y esas mujeres que realmente puedan avanzar, puedan sobresalir, puedan utilizar los espacios que la universidad les brinda para que puedan desarrollar sus actividades académicas de maneras pertinentes y de esa manera que su aprendizaje sea de mayor calidad. Para esto nosotros contamos con los colectivos de docentes siguientes. En habilidades de lenguaje, vamos a pedirle a los profesores de habilidades de lenguaje que por favor se pongan de pie y que así los estudiantes puedan conocerlos de antemano. De ciencias ambientales, por favor, el coordinador de este colectivo es el profesor Ronnie Zambola. Colectivo de fundamentos de matemática, por favor. De talleres de consejería, por favor. La coordinadora es la maestra Nereida Jackson. Tenemos a el colectivo de docentes de formación social y filosófica. Por favor, pónganse de pies. Docentes estarán exponiéndole a ustedes en el aula de clases para que ustedes puedan tener claro cuáles son aquellas obligaciones que tienen ustedes y que tenemos nosotros, cuáles son aquellos derechos que tienen ustedes y que tenemos nosotros como docentes durante nuestra labor académica. Entonces, nosotros no vamos a particularizar lo que corresponde al reglamento, porque eso lo van a ver de manera directa con cada uno de los profesores. O sea, aquí no estamos hablando que solamente es consejería, aquí estamos hablando que son cada uno de los docentes que debemos de dar a conocer ese reglamento.
sobre metodologías, sobre sistema de evaluación, sobre los comportamientos, sobre la forma de cómo tienen que venir vestidos, sobre la forma del uso de los celulares, las computadoras, sobre las formas de la asistencia y la participación de cada uno de ustedes en esta universidad, sobre la forma de cómo tenemos que utilizar los espacios y los espacios físicos que tenemos disponibles para ustedes, cómo debemos de cuidar los mobiliarios, las aulas de clase, todo eso está establecido en el reglamento, por lo tanto, a partir de mañana se verá de dar a conocer. Por lo tanto, nuevamente le damos la bienvenida y esperamos que a partir de mañana se integren a la 1 de la tarde para los vespertinos y a las 6 de la tarde los nocturnos. Luego que concluyamos esta reunión, ustedes podrán pasar por cada una de las aulas de clase para que ustedes conozcan dónde van a estar ubicados por cada una de las secciones. A ustedes, en el momento que se matricularon, ahí les dijeron qué sección les corresponde, la A, la B, la C. Por lo tanto, esas están rotuladas y vamos a pedirle al profesor Domingo que nos acompañe en que cada uno de ustedes pueda conocer de manera directa esta aula de clase, tanto para el vespertino como para la nocturna. Gracias por su atención. 4 niveles de inglés. Beginners, intermediate, early intermediate y advanced. Cada una de estos niveles tiene una duración de 16 semanas, en otras palabras, un semestre. Semestre del tercer año de su carrera. Es un requisito que cada estudiante de BICU en el turno regular curse y termine los 4 niveles. El inicio de las clases del turno regular serán el 11 de febrero y del turno sabatino el 16 de febrero. Tenemos 3 diferentes días en los cuales impartimos estos cursos. Lunes y miércoles de 7:30 a 9:45 de la mañana. Martes y jueves de 7:30 a 9:45 de la mañana. Y miércoles y viernes de 9:45 a 12 del mediodía. Para los que solicitaron estudiar los sábados, tenemos el grupo matutino de 7:30 a 12:15. Y el vespertino de 1 a 5:45. El primer día de clases, cuando ustedes vengan, van a ver que sus aulas estarán rotuladas con la lista de cada uno de ustedes. La lista tendrá los nombres de cada uno de ustedes. Entonces, donde usted mire su nombre, ahí es donde usted va a entrar a recibir sus clases. Pero no se preocupen, tendremos un personal ahí calificado que les enseñará dónde queda su aula. Para los que prefieren tomar nuestros niveles en línea o tienen acceso a internet, pueden hacerlo. Tenemos disposición de beginners hasta intermediate. De igual manera, quiero aprovechar el momento para presentarle el claustro de docentes. Por favor, docentes de inglés, podrían ponerse de pie para que lo... Los cursos de informática. Para atender esta cantidad de estudiantes que tenemos acá, la BICU cuenta con 3 laboratorios. Esos laboratorios están en la planta baja de la universidad. No hay donde perderse. Entonces, ahora voy a compartir con ustedes cómo vamos a proceder en cuanto a la clase de informática. En su primer año de estudio, todos los alumnos de primer ingreso deben llevar la asignatura de informática. Esta asignatura se divide en 2 niveles. El nivel 1, que van a recibir en este primer semestre. Es el nivel 1 con
contempla la asignatura de Windows, Word e Internet. Tiene una duración de 40 horas de clase. Para la informática 2, lo van a recibir en el segundo año, en el segundo semestre, perdón, de su carrera. Quiere decir que al terminar el primer año de su carrera, ustedes deben de cumplir con la informática. La informática 2 contempla la asignatura de Excel y PowerPoint. También tiene una duración de 40 horas de clase. Para los estudiantes que tienen algún conocimiento, porque yo sé que algunos vienen de colegios donde reciben la clase de informática, entonces, para esos estudiantes se puede optar por un examen de suficiencia. Ese examen de suficiencia tenemos otro programado, ya se hizo uno, y el otro está programado para el 13 de febrero, ¿no? Entonces, solamente para los alumnos que ya tienen algún conocimiento. Si ustedes no manejan, no pierdan tiempo, ¿me entiendes? Van directo al curso. Los estudiantes que han sacado el curso de informática en INATEC o BICU pueden convalidar la asignatura. Solamente si han sacado este curso en INATEC o en la BICU se puede convalidar. Eso significa no aceptamos convalidar la clase de ningún otro colegio o instancia. El primer día de clase para el turno regular inicia el 18 de febrero. El turno sabatino inicia el 23 de febrero y para dominical 24 de febrero. El turno regular es en la mañana, ¿no? A medida que ustedes van entrando en la universidad o matriculándose, ya ustedes se van ubicándose en los turnos correspondientes. Me imagino que ya la mayoría, si no todos, ya están matriculados y ya saben en qué turno o en qué modalidad van a estudiar. Entonces, los de regular inician, algunos inician a las 8 de la mañana, dependiendo de su turno, otro a las 9:40. 8 a 9:30 y el segundo turno de 9:40 a 11:15. Para los de sabatino, el primer turno inicia a las 8 de la mañana hasta las 11:15 de la mañana. Y el turno de la tarde inicia del 1 a 4:15, igual dominical, ¿no? Turno a las 8, 11:15, segundo turno a las 1 y 4:45. Las clases regular, sí, ya mencioné que inicia el 18 a las 8 de la mañana. Entonces, si hay algún estudiante que todavía no se ha matriculado, bueno, todavía tenemos mañana, pero tenemos que asegurar que cada uno se matriculen o hacen su examen de suficiencia o traigan su certificado de INATEC o de la BICU para convalidar las clases. Entonces, la Escuela de Informática está ubicada en la segunda planta de la BICU. Cualquier persona, cualquier alumno que necesita más información, por favor, en confianza, pasan ahí arriba para que nosotros le damos la orientación. Para el inicio de los cursos, en los tres laboratorios que tenemos, ahí va a estar una lista con los nombres de cada estudiante. Entonces, no hay, como dije anteriormente, no hay donde perderse, solamente
en el mismo lugar. Entonces ustedes solo van a ir a ver en qué laboratorio le corresponde recibir sus clases.